Buenas noches, amigos oyentes, amigos televidentes y quienes nos siguen en las redes sociales. Continuamos con estos especiales denominados Granada Elige. Tienen el propósito, amigos, de que ustedes conozcan quiénes son los aspirantes a la alcaldía, al consejo municipal, y usted pueda conocer todos sus planteamientos, sus propuestas, y al momento de usted elegir el 27 de octubre lo haga de manera consciente. Es un ejercicio que vienen realizando los medios de comunicación comunitarios de Granada, el canal 8 Baos TV, la emisora Granada Estéreo y también la plataforma digital www.desdegranada.com. Hoy nos acompaña la lista de aspirantes al Consejo Municipal por el Partido Liberal. Con ellos vamos a conversar un poco acerca de sus motivaciones para aspirar a ser concejales del municipio de Granada. Cada uno de ellos va a hablar y en primer momento saludamos también a don Jesús María Gómez, aspirante al Consejo. Buenas noches, don Jesús, ¿cómo está? Bueno, primero que todo, damos unas buenas noches a toda la gente que nos ve por el canal de la Parabólica, Baos TV. También damos un saludo a los diferentes candidatos del Partido Liberal. Y es muy placentero también tener aquí el acompañamiento con las señoritas Yolanda, Luz Dari y Fanny, pues como representación de la mujer liberal, cosa muy importante dentro del partido, hoy que se habla mucho de la equidad de género y demás. Bueno, haciendo una breve historia del Partido Liberal Colombiano, tenemos que remontarnos al año de 1848, cuando se fundó el Partido Liberal con el doctor Ezequiel Rojas y Aquileo Parra. El Partido Liberal es uno de los partidos más tradicionales y viejos de la historia de Colombia, al igual que el Partido Conservador. Pero mucho antes del liberalismo se hablaba, ya lo hablaba en la Convención de Ocaña, Santander, que el Partido Liberal como un partido, digámoslo así, de izquierda, un partido progresista, un partido que ha estado con las causas sociales, a través de la historia ha marcado una pauta importante en nuestro país, ya que el liberalismo se ha acordado de aquellas, la clase menos favorecida, y las grandes reformas políticas en nuestro país la ha hecho el Partido Liberal. No más basta sino recordar, y me gastaría mucho tiempo hablar de esos próceres liberales como Rafael Uribe Uribe, Alfonso López Michelsen, Rafael Uribe Uribe, Jorge Luis Gaitán, y desde luego el presidente Santos, un hombre que fue enamorado de la paz, y gracias al presidente Santos se dio unos avances importantes en los diálogos de paz y la consecución de la paz con el grupo guerrillero de las FARC. Para ya entrar en materia, para Granada es un orgullo tener un candidato liberal. Desde hacía mucho tiempo, por ahí en los años 90, el liberalismo granadino no tenía candidatos. Por allá en los años 90 fue Raúl Aristizábal, el candidato del Partido Liberal; en el año 2000, Fernando García. Y me parece que el liberalismo ahora tiene vocación de poder. Y como liberales tenemos un candidato propio, que es el doctor Abelardo Parra. El Partido Liberal en Granada tiene vocación de poder. Y por lo tanto no va a ser invitado de piedra a esta contienda electoral, ya que tenemos un candidato de las capacidades y calidades humanas como el doctor Abelardo Parra. A través de esta charla que vamos a tener con los diferentes candidatos al Consejo, vamos a escuchar las diferentes propuestas liberales de Granada. Aquí hay marcadas tendencias dentro del liberalismo, pero desde ya le recuerdo que el Partido Liberal siempre ha sido el abanderado de las causas sociales de nuestro territorio, y en Granada, en buena hora, tenemos candidato liberal en nuestro municipio. Don Jesús, como para resumir y para pasar a escuchar a cada uno de los candidatos aspirantes al Consejo Municipal, ¿cómo podríamos decir brevemente qué es ser liberal? ¿Qué identifica al liberal? Liberal significa pensar diferente, porque muchas veces en Colombia se tenía que el liberalismo era un partido que se tildaba de ateo y que no creía en Dios. No, el liberalismo ha sido un partido de las grandes reformas sociales, y un pensamiento liberal es un pensamiento nuevo. Como lo decía
Emmanuel Kant. Hay que pensar por sí mismo, no pensar en lugar del otro. Y el liberalismo recoge todos los postulados de un pensamiento político abierto a las diferentes libertades de opinión, a las diferentes libertades de credo religioso, a las diferentes libertades económicas. Y en buena hora el liberalismo ha tomado esas banderas de la diversidad que es tan importante en nuestro país. Y por eso el liberalismo ha sido el abanderado de las grandes causas sociales, porque le ha permitido, con esa diversidad ideológica, hacer las transformaciones políticas de nuestro país. Bueno, muchas gracias a don Jesús María, aspirante del Consejo Municipal, quien nos recreó un poco y nos contó de qué significa ser liberal y la historia del partido, porque es muy importante, amigos oyentes televidentes, que el momento pues también de uno identificarse, cuando uno se identifica con algún partido, pues ese partido tiene un origen y tiene una explicación y tiene unos lineamientos ideológicos, y también eso marca, digamos, que el identificarse uno con determinado partido. Vemos entonces al Partido Liberal, que también lo caracteriza el color rojo, que es el que identifica también al Partido Liberal. Bueno, ahora vamos a escuchar a cada uno de los aspirantes, son 9 en total, que aspiran a ser concejales por la colectividad Partido Liberal Colombiano. Y el número 1 en el tarjetón es para don Iván Darío Hoyos, actual concejal también en ejercicio, que nos va a contar, le damos la bienvenida, buenas noches, don Iván Darío, y para que nos cuente cuál fue su motivación y por qué quiere ser nuevamente concejal del municipio de Granada. ¿Y cómo está? Duyan, buenas noches para los compañeros de lista del Partido Liberal. Primero que todo, es el reconocimiento y el agradecimiento por el trabajo que viene haciendo usted con su equipo para que los granadinos podamos escuchar y los líderes de las diferentes comunidades puedan hacer las propuestas. Es un trabajo bien intencionado, es un trabajo que se está haciendo no en este momento en campaña, sino en otros momentos, y se muestran las cosas buenas y le llega a los diferentes sitios del mundo el nombre de Granada. Eso es para felicitar y es digno de honrar de una presencia de esto. ¿Por qué quiero continuar en el Consejo? Hay algo claro que vengo marcado y me marca desde siempre. Es que soy un enamorado de Granada. Toda mi vida pública la he desarrollado en Granada. Hice la experiencia de aislarme de Granada, pero quiero tanto a Granada que sigo siendo y sigo y le quiero seguir sirviendo a nuestro municipio en diferentes circunstancias donde yo pueda estar. Hoy, cuando estamos en el Consejo Municipal, Wilson y mi persona, que somos primera vez en la historia de Granada que ha tenido 2 liberales en el Consejo Municipal, pero aspiramos que en los próximos tiempos y para el 27 de octubre no seamos 2, sino más concejales liberales que nos acompañen. Pero liberales que nos acompañen comprometidos para trabajar por el bienestar y por Granada. Dentro de este trabajo que venimos haciendo, creo que hay que demostrar el desinterés y el buen deseo de trabajar por Granada. Varios motivos en el Consejo Municipal se pueden demostrar, y a quienes nos han escuchado y visto en los diferentes momentos de las sesiones del Consejo, a pesar que hemos tenido un apoyo incondicional para el señor alcalde municipal, también le hemos frenado actividades que al Consejo Municipal no nos parece, porque por un lado va la amistad y por otro lado va el beneficio de nuestro municipio. Siempre en los distintos momentos que he estado en Granada, lo único que busco es el bienestar de mi Granada, es apoyar incondicionalmente lo que va en beneficio de Granada, lo que sigue en beneficio de Granada y lo que comprometa nuestro ser, sin comprometer decisiones que puedan lamentarnos hasta el momento. Hay eventos que la vida me ha permitido y la bondad de Dios ha sido grande, que he podido llegar y que he podido actuar como concejal y como líder. Mi vida se ha desarrollado en el movimiento cooperativo, antes la había desarrollado en el movimiento educativo, ahora la vengo haciendo desde el Consejo Municipal,
y trabajo siempre en beneficio institucional. Logramos, lideramos en la administración del señor Freddy Castaño algo, una aventura que usted, Duya, también nos ayudó a participar, y fue el cumplimiento de 617. En primera vez que lo hicimos, y desde eso las administraciones municipales han logrado que se cumpla 617, y fue la puerta de entrada para que muchas obras se financiaran en este momento. Hemos logrado, bajo el liderazgo y bajo la credibilidad que ha tenido la comunidad y las colonias en Iván Darío, también ciertos procesos como la remodelación del Centro de Bienestar del Anciano. Hemos liderado en el Consejo Municipal, y parece que a la luz de la verdad se va a ver se abre una luz de esperanza, y es que en las próximas sesiones del Consejo Municipal para el periodo de noviembre y diciembre se va a estudiar y se va a aprobar el esquema de ordenamiento territorial, que es lo más interesante que pueda tener un municipio, porque desafortunadamente, y lamento, Granada no tiene esquema de ordenamiento territorial desde el año 98 y no tiene una planeación debida, que es el esquema de ordenamiento territorial. A la administración anterior y a esta administración le hemos dicho que necesitamos un esquema de ordenamiento que permita el crecimiento mesurado y desarrollado, no improvisado, del municipio. Y en ese sentido, en el esquema de ordenamiento territorial lo vamos a tener. Ojalá que lo logremos. Nuestra propuesta es, al alcalde que llegue, sin importar qué es, le tenderemos la mano bondadosa para crecer y para que nuestro municipio crezca, sin comprometernos, pero sí buscando el beneficio institucional. Por el Partido Liberal Colombiano, don Iván Darío Doyo, le agradecemos también por su intervención. Amigos, lo hemos dicho en muchas ocasiones y lo reiteramos, estamos ante un momento muy crucial para nuestra historia, y es que vamos a elegir el nuevo alcalde, los nueve concejales que conformarán, por supuesto, este importante órgano a partir del 2020. Lo invitamos para que esté muy enterado, para que conozca, para que pregunte, para que se informe y para que el 27 de octubre vote de manera consciente, pero ante todo votar. Hay que participar activamente en la jornada electoral del 27 de octubre, y bueno, hay un especial cuidado también para que elijamos, por supuesto, muy bien, tanto al consejo como al próximo alcalde. Es el momento entonces también para Wilson Giraldo, número 2 por el Partido Liberal, que también nos va a contar el por qué quiere ser concejal del municipio de Granada. Muchas gracias, Dubian. Buenas noches para todas y para todos los que nos ven y nos escuchan por la emisora y por el canal Baos TV. Agradecerle pues la invitación, un ejercicio muy bueno, muy valioso el que hace usted con todos los aspirantes al consejo y lógicamente también a la alcaldía. El porqué decidí pues volver a presentar mi nombre como candidato al consejo, porque veo que uno, estando de concejal, puede aportar mucho al municipio. Creo que la experiencia que hemos tenido, que se ha tenido desde el consejo, ha sido pues muy gratificante. Se ha tenido la oportunidad de trabajar pues muy de la mano con los otros compañeros del consejo, cordialmente ha sido pues toda esta experiencia, con el alcalde también. Desde el consejo se ha hecho una labor comunitaria, se ha hecho también control político, al alcalde también cuando se tuvo la oportunidad de denunciar ciertas irregularidades, como el tema de recibir basura de otros municipios. Fui yo pues que encabecé pues las denuncias por redes sociales, con el voz a voz, y luego los compañeros pues del consejo también me apoyaron pues en ese sentido. También se hizo la denuncia cuando al alcalde le presentaron una propuesta de modificar el Carmelo, ¿cierto? Que usted también, Dubia, nos acompañó transmitiendo pues la sesión, y en buenos términos quedaron, porque el señor alcalde entendió las razones de la comunidad, retiró el proyecto, que era sacrificar el Carmelo, ¿cierto? En ese entonces era para hacer una placa polideportiva. Ustedes saben que el Carmelo pues tiene mucha historia granadina.
Bueno, desde el Consejo, si llego a ser nuevamente elegido, esperaremos trabajar con el alcalde que llegue muy de la mano. Trabajaremos siempre mirando en las comunidades, porque realmente Granada, uno sabe que es un municipio con unos recursos pues que prácticamente se le dan en funcionamiento, pero si hay una buena gestión como la ha hecho esta administración, creo que haremos muchas cosas y haremos mucho más, porque las puertas están abiertas. Todo esto es de gestión, de trabajar día y noche, porque uno se debe a una comunidad, hay unas personas, ciertas personas que tienen muchas necesidades, y entonces tenemos también que enfocar aquí. Granada necesita realmente que en cabeza del alcalde miremos mucho lo que es el tema de mejoramientos de viviendas rurales, urbanas, que hay mucha falencia. Este año, este periodo, perdón, de administración fue una gran falencia, porque pedimos y desde el Consejo miramos y evaluamos las intervenciones que se ha hecho, nos rajamos, ¿cierto? Le da uno pena. Pero bueno, así es esta situación con los municipios de esta categoría. También enfocaremos, pues se le pedirá al señor alcalde de turno que enfoque mucho los acueductos rurales, porque realmente el recurso hídrico tenemos que conservarlo, cuidarlo, fortalecer mucho el tema de Banco 2, que también es un gran aliado para el municipio, que la gente se empodere de sus acueductos, de sus cuencas, que las cuidemos, no tanto como por un acueducto personal, sino que pensemos más en comunidad. Aquí en Granada, en el municipio, también vemos la falencia de las vías urbanas. Las calles de nuestro municipio están totalmente destruidas, entonces tenemos que hacerle duro y exigirle al alcalde que realmente nos ayude con el arreglo pues de las vías, ¿cierto? También tenemos propuestas que si a bien los pueda tener, si llegamos a ser elegidos concejales nuevamente, presentárselas al ejecutivo, al alcalde, que al bien considera, ya uno con 4 años pues que hemos estado en este consejo, creo uno pues que hay una experiencia que le puede servir mucho al municipio dentro de los próximos 4 años, y seguir creciendo, porque es que Granada lo que se le viene es mucho. Tenemos el tema del turismo, hay que fortalecerlo demasiado. Granada va a estar muy conectado con las vías, ya tenemos cierta parte de la vía hacia Guatapé pavimentada, de ahí hacia allá ya la carretera está en muy buen estado, tenemos el anillo vial hacia Santana que de poco a poco se va mejorando, y todo eso, la gente le gusta ya mucho salir al campo, venir a las veredas, y si tenemos unas vías buenas, para ellos se le hace muy apetecido, y tanto para el campesino que diario las usa para poder traer sus productos, hacer las vuelticas en el pueblo. Entonces todas esas cositas hay que exigirle al próximo alcalde que empecemos a cumplirlas, ¿cierto? Porque es que realmente a nosotros como comunidad nos dan pues no sé, migajas, suena fea la palabra, pero realmente es así. Entonces necesitamos que el alcalde, porque el legado que deja esta administración es grande, en gestión, en ir a tocar puertas, porque Granada no tiene gran capacidad de cofinanciar, pero sí hacemos el conjunto con senadores, diputados, al señor alcalde le puede ir mucho mejor, y lógicamente nosotros desde el Consejo, exigiéndoles, haciéndoles un buen control político, podemos sacar el municipio adelante, que esa realmente es como la vocación. Entonces los invito pues que el próximo 27 de octubre para votar por Wilson Giraldo, marcan la L y el número 2 en el tarjetón que dice voto para el Consejo. Entonces, agradecerle pues a la comunidad, a los que han votado por mí, los que van a votar por mí, mil gracias por su apoyo, han brindado una confianza grande en mí. Un saludo para todos los granadinos, mis compañeros del comercio, mis ex compañeros del transporte, que también fui muchos años, pues trabajé en el gremio del transporte. Entonces, no, un agradecimiento a todos, y recuerden, el próximo 27 de octubre, Wilson Giraldo al Consejo, marcan la L y el número 2 en el tarjetón. Muchas gracias. Muchas gracias, doña. Muchas gracias, don Wilson, también por participar en este especial Granada Elige. Son muchas las funciones y las responsabilidades que tiene un consejo municipal.
ahora lo tocaban, hacer el control político, ¿cierto? Una de las principales funciones también que tiene el Consejo Municipal, aprobar el presupuesto municipal, el plan de desarrollo, ahora también hablan del esquema de ordenamiento territorial. Al final vamos a conversar un poco estos elementos porque queremos también que la comunidad al momento de elegir, pues también vea la dimensión que tiene un consejo para la comunidad. Es el momento entonces también para escuchar a Ramón Arias, aspirante también al Consejo Municipal por el Partido Liberal, el por qué desea ser concejal del municipio de Granada. Buenas noches, Ramón. Muy buenas noches, Dubian. Muy buenas noches a todo su equipo de comunicaciones, a todos los que nos ven a través de Baos TV, a todos los que nos escuchan a través de la radio. Un saludo especial para todas esas bellas comunidades del municipio de Granada, para todas estas veredas, para el casco urbano, para ese gremio de transportadores, para ese gremio de comerciantes que a esta hora están conectados escuchando nuestro programa Partido Liberal. Saludo para mis compañeros, los cuales los admiro mucho y los aprecio porque son decisiones importantes en las que, digamos, queremos seguir siendo líderes. Les cuento, yo vengo de trabajar en una cooperativa, vengo del sector cooperativo y decidí independizarme, y en el sector cooperativo de pronto ha sido un tema comunitario, el de compartir con las comunidades, el estar en las diferentes veredas y, digamos, el apoyar o ayudar en diferentes casos. Y tomé la decisión de retirarme y seguir con este tema, seguir estando en las veredas, seguir compartiendo con las personas con las cuales uno me divierto, con las que también compartimos demasiadas cosas. Así que esa fue una de mis decisiones en las que dije, yo quiero seguir siendo un líder comunitario, quiero seguir en este camino del compartir con las comunidades y el mirar desde las diferentes opciones cómo ayudarlos. Queremos que el 27 de octubre a nuestro equipo liberal, especialmente pues tenemos la oportunidad como representantes, como aspirantes al consejo, que elijamos, que nos demos la oportunidad de llegar a las urnas y elegir. Cosas importantes en las que queremos trabajar y que queremos hacer equipo y llegar a un consejo, que es un ente de control para una administración, que es un ente regulador de diferentes procesos, pero que también es un ente el cual aprueba y apoya el alcalde que esté de turno. Queremos continuar con esos procesos importantes. Pronto ahora Wilson lo decía, el tema de vías, que es tan importante, todo el tema de lo que es viviendas, que se continúen los mejoramientos de vivienda, los subsidios de vivienda, que sigamos generando esa integralidad para el municipio, el cual queremos verlo fortalecido. Lo decían, que tenemos un desarrollo vial en este momento, que se nos viene un proceso de turismo también más adelante, ¿cierto? Debemos estar muy preparados para todo esto que se nos viene. El tema de educación, que no baje, que continúe avanzando, que tengamos transporte escolar para esas veredas donde en este momento, yo sé que hay muchos jóvenes, incluso ha generado desplazamientos, compañeros, ha generado desplazamientos porque muchas personas mandan los hijos a estudiar otros lugares, ¿cierto? El tema de salud, que es un tema también muy importante y será uno de mis pilares también para trabajar, para decirle al mandatario de turno, venga, trabajemos por el tema de salud, apoyemos el sector salud. Si sabemos que a nivel de país se tienen dificultades, se sufre porque a nivel del país el tema de salud es regular, pero que en Granada seamos esa excepción, que ojalá tengamos médicos con calidad humana para atender a las personas, ¿cierto? Todas estas cosas importantes que queremos hacer. El tema de las empresas, microempresas, Dubian, que ojalá cuando estemos allá podamos traer muchos más empresas y microempresas de los granadinos, que ha sido un sueño desde hace muchos años, incluso se ha hablado en algunos planes de desarrollo para que generen empleo en nuestro municipio. Si aún ya vemos un tema de confecciones bastante importante, el cual conozco y que es muy amplio, ha generado empleo para muchas amas de casa, muchas mujeres cabeza de hogar. Queremos que continúe así, generación de empleo para nuestros campesinos. Yo sé que muchos lo decimos, y es como generar esa integralidad para que los jóvenes continúen en el campo con una perspectiva de vida, de que la finca, que nuestro predio
pues sea una empresa o la microempresa para continuar laborando en el campo o proyectándose en temas técnicos para el tema de los cultivos. Así que ese es uno de mis objetivos y mis sueños, y en los cuales pues tomé la decisión de postularme al consejo. Quiero seguir en ese tema comunitario porque lo siento, lo llevo desde adentro, soy una persona humilde, vengo desde abajo. He luchado en la vida con muchas de las cosas y sé que a veces hay temas difíciles que uno quisiera que hubiera quien le ayudara o lo apoyara. Muchas gracias, los invito el 27 de octubre a todos los colegas, amigos de las veredas, del casco urbano, para que me apoyen, L3 por el Partido Liberal Colombiano. Bueno, muchas gracias también a Ramón Arias por acompañar el programa el día de hoy, sus especiales de Granada Elige. Continuando, para que todos los demás aspirantes también tengan la oportunidad de dirigirse a ustedes, amigos de la comunidad, y sepa quiénes son los que están aspirando, les contamos una cifra. Hay 42 aspirantes al Consejo Municipal. Son 6 listas en total por 6 colectividades políticas que avalaron, por supuesto, 42 candidatos. De esos 42, 9 conforman conformarán el Consejo Municipal a partir de enero del 2020. Así que hay muchas posibilidades y queremos que a través del canal comunitario y a través de la emisora comunitaria ustedes las puedan escuchar para que después puedan tomar la decisión por quién votar. Es el momento entonces para también escuchar a Luz Dari Parra Giraldo, que también aspira al Consejo Municipal por el Partido Liberal. Doña Luz Dari, buenas noches, bienvenida. ¿Usted por qué quiere ser concejala del municipio de Granada? Sí, muy buenas noches para todos. Pues para darles un saludo muy especial a todos los oyentes que nos escuchan por el canal, por la emisora Voz TV, y para darle un saludo a nuestros amigos acá en la emisora y todos los de las diferentes veredas y comunidad en general. Primero que todo, pues quise ser aspirante al consejo por el Partido Liberal porque me gustaría mucho trabajar por las comunidades, porque pues sí, porque en toda la vida me ha gustado trabajar por las comunidades, estar pues... yo soy vicepresidenta de la Junta de Acción Comunal de la vereda Tafetanes. Y me ha gustado, he trabajado con los hogares de bienestar y en el momento pues me gustaría mucho como gestionar, si llego al consejo, pues para que se vuelvan a reactivar los hogares de bienestar. También mucho por la primera infancia y demás de las comunidades. Mi número en el tarjetón es el L4 por el Partido Liberal. Los que me quieran acompañar el 27 de octubre, pues ahí los invito para que me acompañen y no tengo más que decir. Muchas gracias, doña Luz Dari, por participar de esos especiales Granada Elige a través de Baos TV, a través de Granada Estéreo y a través también de nuestras plataformas digitales. También le damos la buena noche y la bienvenida a Yolanda López. Gracias también por acompañarnos. Y bueno, cuéntenos, Yolanda, ¿usted por qué quiere ser concejala del municipio de Granada? Buenas noches. Primeramente que todo, saluda pues a todos los radioescuchas, a quienes nos ven por Baos TV, los que nos escuchan en las diferentes veredas y acá en el casco urbano. Es una pregunta que muy interesante. ¿Por qué quise ser concejal? ¿Por qué quiero aspirar a eso? Me considero una persona que tengo vocación para servir. Siempre me ha gustado pensar en el bien común, no solo en el bien propio, ¿cierto? Es algo muy importante que debe caracterizar a alguien que tenga una aspiración, ¿cierto?, al consejo. Quiero vivir esta experiencia, pues aprender, porque muchos de acá de mis compañeros del partido tienen esa experiencia, años de trayectoria, ¿cierto? Me gustaría ser, pues, participar y tener esa experiencia, tener... el apoyo de ustedes, porque es, desde ahí se pueden hacer muchas cosas, ¿cierto? Tengo dos puntos en los que me baso pues como mis propuestas o qué se podría hacer pues si uno llegase allá.
Una es como la dignificación del trabajo para la mujer, algo en que pues en nuestro municipio hay falencia, ¿cierto? Porque como decía mi compañero Ramón, que se creen pequeñas o medianas empresas que generen a la mujer buenos empleos con la seguridad social, que ayuden pues como que el trabajo de la mujer sea digno. Para las madres cabezas de hogar, que muchas necesitamos tener ese apoyo, un empleo que nos ayude a tener calidad de vida. Y otro, el deporte. Pues muchas de las personas que me conocen, toda mi vida he sido deportista, mis hijas me siguen pues como el legado, algo que me parece importante, o sea, desde los 5 años niños jugando, que tengan un, que sea pues como que se haya buen presupuesto para el deporte. Del deporte se salvan los niños de estar en los vicios, en malos pasos, ¿cierto? Lo libre de la drogadicción, prostitución, muchos peligros a los que están expuestos los niños y jóvenes. Entonces, veo en eso un buen punto para que se fortalezca eso. Muchas del deporte salen grandes, de acá en Granada ya se ha visto, salen buenos deportistas. Vemos que Miguel Ángel ha tenido premios internacionales, Elizabeth, en baloncesto los niños han salido y se reconoce por Granada, tiene nombre, pues buenos deportistas. Entonces, si uno apoya el deporte, va a tener buenas personas, ¿cierto? También entonces es como del alcalde que esté, ¿cierto? Buscar que se gestionen proyectos para eso, que haya buenos presupuestos. Y uno como concejal lo que es controlar que si se gestionaron proyectos, que se utilicen todos esos proyectos para lo que se pidió. Entonces me parece que esa es una de las formas de que uno puede ayudar. Me parece pues que cualquiera de nuestros compañeros que me veo acá que hay muy buenos propuestas, colaboren con este Partido Liberal, que es, tenemos muy buenas propuestas, queremos llegar, tener buenas buen apoyo. Para mí, los que me quieran colaborar, los que me conozcan y me quieran apoyar, pues en mis propuestas soy L5, entonces los espero este 27 de octubre que ejerzamos nuestro deber como ciudadanos, apoyar pues y a ejercer el derecho al voto. Bueno, muchas gracias también a Yolanda por participar de estos especiales Granada Elige. Y como les decía, el 27 podemos ejercer el derecho al voto, participar de cumplir ese deber sagrado de la democracia de elegir. Y también, por supuesto, ser elegidos como los ciudadanos que están acá. Así que esperamos todos logremos participar activamente. Es el momento para saludar también, darle las buenas noches a Francisco Granada Higuita. Le damos la bienvenida y le invitamos para que nos cuente el porqué, entonces, por qué decidió aspirar a ser concejal del municipio de Granada. Buenas noches. Buenas Francisco. Noches, Dubián. Buenas noches a todos los que nos encontramos acá. Quiero primero darles un saludo a los que nos están escuchando, viendo y en estos momentos quieren conocer un poco de lo que se viene para el municipio. Con el Partido Liberal pues tenemos muy buenas propuestas y por ende buena acogida por parte de nuestros familiares, amigos, conocidos. De igual forma, quiero resaltar ese apoyo que desde el partido, desde el inicio me han brindado. Está pues don Iván, que siempre ha sido y será un referente para mí. A Wilson, que de una u otra forma ha estado muy pendiente en mi proceso. A Ramoncito, que desde hace tiempo lo conozco y me parece que es una persona inmensamente ideal para lo que está haciendo. A doña Luz Dari, es una hermosa persona. Quiero que doña Yolanda, con su recorrido, nos demuestre que ese liderazgo que siempre ha tenido lo transmita a las veredas como siempre se debe transmitir, con unos buenos deseos. A nuestros compañeros de aquí en adelante, éxitos en lo que viene para Granada. A muchos de nosotros hemos tenido muy buenas acogidas, como lo comenté. De igual forma, quiero agradecerle y hacerle una invitación a todas las personas que se han interesado de una u otra forma por el municipio. Creo y estoy consciente de que el Partido Liberal,
con las propuestas que tiene, podemos generar un cambio positivo. ¿Por qué quiero ser concejal? Es una propuesta y una pregunta muy, muy importante. Yo soy campesino, sí, y entiendo las necesidades y las conozco perfectamente. ¿Qué se necesita para el campo? Creo que desde esa perspectiva podemos generar el cambio. Hoy en día los campesinos no tienen los recursos suficientes o ese apoyo que se debe generar para este progreso que necesitamos en el campo. Cabe resaltar que nuestros jóvenes, los muchos y pocos pues, que han decidido apoyar y quedarse en el campo, les ha tocado esforzarse demasiado para conseguir sus metas y apoyar a sus familiares, a sus vecinos, a los campesinos que han sentido que la administración y el gobierno no los apoya de una u otra forma. Quiero decir y quiero invitarlos que Francisco Granada es un joven que está por los campesinos, que hoy en día vemos tantas falencias en el campo y quiero luchar por estas. Vemos las vías que están en mal acceso, vemos algunas casas en mal estado, vemos que nadie se ha preocupado por el campesino, nadie se preocupa por el desarrollo de los jóvenes en la zona rural. Como muchos hemos visto, los jóvenes, la única opción que tenemos hoy en día es marcharnos para la ciudad. Creo y estoy completamente seguro que con la nueva administración se va a gestionar para que tengamos proyectos de recuperación de los jóvenes, que haya trabajo en el campo, que es lo que se necesita hoy. Quiero también trabajar fuertemente y con un deseo inmenso por los niños que hoy en día necesitan ese apoyo para que su desarrollo sea óptimo, desde la alimentación de sus escuelas hasta su transporte. Debemos hacer un trabajo diferenciador por nuestros jóvenes. También quiero resaltar que a pesar de las circunstancias, nuestros campesinos hacen un esfuerzo cada día para que sus labores, sus productos lleguen a nuestras mesas. Quiero decir que a esas personas, hoy el gobierno, la administración, se debe enfocar más en ellas, que el ciudadano, que el campesino tenga su valor digno. También quiero decir que hoy nuestros campesinos, cabe resaltar, que necesitan el apoyo fundamental de nosotros los líderes, para que no sean vulnerados sus derechos, para que tengan su vida digna en el campo. Quiero invitarlos a los jóvenes que se preocupan por nuestro municipio, que es demasiado importante, que vean el cambio que ellos necesitan para un progreso digno, que se preocupen y miren las propuestas de los candidatos a la alcaldía, que son realmente beneficiosas para ellos. Con la ayuda y la gestión del señor gobernador y nuestro candidato a la asamblea, vamos a generar ese cambio que hoy Granada necesita. Bueno, muchas gracias por participar también de estos espacios. Tu voto cuenta, cada voto es importante. Tu voto puede hacer la diferencia en una elección. Aunque parezca mínimo, muestra una tendencia y expresa una opinión. Todo voto cuenta, así que los invitamos para que participemos. Don Jesús, ya lo habíamos saludado, pero en ese momento nos hablará un poco de la historia del Partido Liberal, pero en ese momento para que nos cuente el por qué quiere ser concejal del municipio de Granada. Bueno, preguntarle a Jesús María Gómez por qué quiere ser concejal, pues, digámoslo así, sobraría, porque todo el mundo conoce mi capacidad en el campo administrativo como docente de primaria, como jefe de núcleo encargado que estuve y como rector. Y me han dicho mis amigos, usted sería bueno como concejal porque es un hombre que tiene carácter fuerte y hace desde luego un papel de fiscalización. Hacia allá apunto yo, porque cuando Granada
tuvo la crisis tan tremenda de la educación que estuvo al garete, nadie en Granada asumió ese rol administrativo de la educación en Granada como fue Santana. Entonces, porque tengo la suficiente autoridad moral que cuando esa educación estuvo al garete fue el hombre abanderado de la educación en Granada como jefe de núcleo. Entonces, yo no soy enamorado de Granada, yo soy un tipo que estoy al servicio de Granada, en primer lugar. En segundo lugar, ¿por qué quiero ser concejal? Ya va siendo hora de la renovación política en nuestro municipio. A pesar de que tengo 62 años, no soy un joven, pero soy un hombre que quiere gente nueva en el Consejo, nuevas voces, nuevas ideas. Porque uno va a muchas instituciones y siempre encuentra a la misma gente atornillada en el poder. Ya va siendo hora de que le demos esos nuevos liderazgos a la gente. Entonces, ese es un segundo punto por el que quiero ser concejal. Tercer punto. Tenemos que hacer de la política un servicio comunitario, no un negocio. La política se puso en manos de negociantes. Entonces tenemos desde ya que recuperar el servicio comunitario de la política al servicio de la gente. No ir solamente a una entidad del Estado a ver cómo me enriquezco. Claro que en el Consejo afortunadamente pues no hay esa corrupción, porque un concejal pues no es mucha plata que gana. Entonces, y además pues tampoco puede pues manejar el presupuesto a su antojo, porque eso le compete al alcalde. Entonces sí es bueno que desde ya recuperemos esas costumbres políticas, porque es que es ridículo que el pueblo colombiano vota masivamente contra la corrupción e inmediatamente el Congreso modifica eso. ¿Por qué más quiero ser concejal de Granada? Necesitamos un consejo con más control político. El consejo le faltó control político, indudablemente, porque hubo un debate fuerte en torno a la cultura, que incluso no se quiso dar, pero por una acción de tutela se llevó al consejo y se hizo un control político por la cultura. Entonces el consejo parece que ya le ha faltado más control político, a diferencia de las administraciones anteriores que tuvieron un control político. Entonces necesitamos un consejo de cara a la comunidad, y si Jesús María llega al consejo, va a ser cabildos abiertos permanente, porque la comunidad tiene que saber cómo se maneja su presupuesto. ¿Por qué más quiero ser concejal? Porque tenemos que recuperar en la gente las veedurías ciudadanas, ese presupuesto que se maneje con seriedad, que no, digámoslo así, esos contratos queden en manos de contratistas corruptos, que en última instancia lo que le toca a la comunidad es poco. Me decía un campesino, que hablo mucho con ellos, don Jesús, a nosotros, porque era que la gente en el campo nos invitan a almorzar y solamente nos dan huevo y arroz. ¿Dónde se queda el chorizo? ¿Dónde se queda la morcilla? Si nos dan un almuerzo, que nos lo den completo. Así pasa con las obras. Unas obras de 500 millones de pesos, los contratistas se llevan 100 millones de pesos. Entonces, la obra no llega a la comunidad como queremos. Entonces necesitamos a ese campesino darle ese almuercito completo, no solamente el huevo y el arroz, no, démosle el huevo, el arroz, el chorizo y la morcilla. Entonces, para que así desde el consejo hagamos un control fiscal, y con seguridad que si voy al consejo voy es a debatir, a controvertir y desde luego a proponer, porque para eso estamos, un consejo de cara a la comunidad. Muchas gracias, don Jesús María, por participar de estos especiales. Es el momento para saludar a Isaías López. Le damos las buenas noches y también cuéntenos las motivaciones para ser concejal del municipio de Granada. Bueno, primero que todo, buenas noches a usted, Dubian, a los compañeros detrás de cámaras y que le están colaborando, a los de maquillaje, no mentira, maquillaje no. mi nombre es Isaías López, contador público de la Universidad Luis Amigó de la ciudad de Medellín. Nací en la vereda Buenavista. Mi mamá siempre participó en las juntas de acción comunal
cuando estaba el primer alcalde popular de Granada, Rodrigo, se me escapa el apellido, Mejía. Lograron sacar pues adelante para construir la escuela. Le tocó inaugurarla a Arturo Zuluaga. Cuando estuvo Jorge Alberto Gómez, sacaron el acueducto, y no recuerdo si con el mismo Jorge Alberto o ya con Carlos Mario, la cancha de la vereda. Entonces me tocó crecer en viendo una participación, porque eso también es política a menor escala, pero también es política, porque ahí también hay unas discusiones y hay gente que apoya, hay gente que no apoya, hay gente que participa en juntas de acción comunal y hay gente que no participa. Entonces desde ahí empieza la participación ciudadana. Por motivos pues de la violencia me tocó desplazarme a la ciudad de Medellín. Estudié en la misma vereda, Buenavista. El bachillerato lo empecé en El Oso, con un programa que lo empezó Berta Ligia Yepes, si no me falla el apellido, que era de un programa de educación campesina, 2 días a la semana en la vereda del Oso. Allí estudié como hasta octavo, noveno, luego octavo. Luego me tocó, ese programa se acabó por falta de alumnos, me desplacé hasta acá, hasta Granada, a continuar. Y ya por temas pues de seguridad, mis papás me recomendaron no seguir desplazándome a los fines de semana acá. Luego llegamos a la ciudad de Medellín, allá empecé a trabajar porque uno llega desubicado. Ya más adelante terminé el bachillerato los sábados y en las pruebas IFES me fue muy bien. Fui superior a personas que estudiaban de lunes a viernes, yo solo estudiaba los sábados. Y entonces, gracias al puntaje del IFES, me gané una beca en el fondo EPM, con la cual pude terminar mis estudios superiores en la Universidad Luis Amigó, que es de Contaduría Pública, como les acabé de contar. En la ciudad de Medellín también participé en el presupuesto participativo en el año 2008, 2009, 2010, 3 años consecutivos. Me retiré para hacer los estudios superiores y allí en el presupuesto participativo me tocaba prácticamente pelear con las personas de la JAL, porque esas personas allá llegan es como a, lo vuelven un negocio, como hablaba mi compañero ahorita, vuelven un negocio. Entonces nos tocaba llegar allá a defender lo público, lo que era de las personas. En el consejo, ¿por qué quiero llegar al consejo? Quiero llegar al consejo a hacer control político. En estos días que fuimos, un debate que había de los alcaldes, vi la misión del consejo y decía, control político, era con lo primero que empezaba la misión del consejo. Y uno se pregunta, porque acá hay gente, pues uno habla, anda por la calle y dicen, hablan de las administraciones, entonces uno dice, bueno, ¿y el consejo qué hizo? ¿Qué control político hizo ahí? Entonces eso es lo primero que vamos a llegar a hacer el consejo, control político. Y lo segundo, trabajar por las comunidades campesinas. Granada es un municipio que el 90-95% de la economía depende del campo, depende del campesino, de que saque sus productos, los traiga acá, compre y se regrese hacia el campo. Entonces necesitamos trabajar por el campesino. Las vías están muy deterioradas. En Santana hicieron una recolecta para arreglar la vía por la quiebra. En estos momentos están haciendo una rifa, a propósito del que le provoque comprar, yo le vendo la boleta. Están haciendo una rifa para lo mismo, para arreglar las vías. Entonces a mí me parece eso insólito, de que las mismas comunidades tengan que sacar plata de ellos, tengan que sacar tiempo y tengan que ponerse en hacer rifas. Y entonces uno pregunta, ¿y la administración municipal dónde quedó? Entonces eso es lo que queremos llegar a hacer al consejo, trabajar por las comunidades más menos favorecidas. Otra cosa que me preocupa es, que lo hablaba el compañero, los jóvenes están yendo del campo. Y acá dicen, hay que darle oportunidad a los jóvenes y hay que educarlos, pero cuando se trae educación, entonces traemos educación en sistemas y en el campo no hay sistemas. Entonces tenemos que educarlos en cosas del campo, que los jóvenes se nos queden en el campo. Cómo volver que la finca sea más productiva y que hayan propuestas productivas y que los jóvenes se enamoren y se queden del campo, porque el progreso que viene para Granada es enorme, pero necesitamos que el joven se empiece a enamorar del campo desde ahora. También es estuvimos en la vereda Tafetanes, ya nos contaban, pues es una vereda de las más pobladas, tienen un
pues participan mucho y juegan mucho en esa cancha, y nos dijeron que la actual administración les prometió que iban a pavimentar esa cancha, y hasta el momento pues no se ha realizado. La idea es también llegar como a eso es control político, de que lo que el alcalde de turno prometa y lo cumpla, porque eso se vuelve en el plan de gobierno de él, y apoyar mucho a los jóvenes en esas materias deportivas, de que en las veredas puedan haber recreaciones deportivas, y para ver si se siguen enamorando, como le dije, del campo, y se quedan en el campo, como le estaba diciendo. Muchas gracias, creo que se me acabó el tiempo, entonces gracias. Muchas gracias, Isaías, por la participación. Votar consiste en brindar apoyo a una propuesta o a un candidato. También se puede ir a votar de forma anónima, no se puede decirle al candidato, o si usted lo decía, pero hacer leyes que vaya a votar, ¿cierto? Participe, es identificarnos con una propuesta, identificarnos con esa persona e ir a votar por ella, por nada cambio, solamente por el interés de querer aportarle y transformar nuestro territorio. También le damos la bienvenida a Fanny Guarín, aspirante también al Consejo Municipal por el Partido Liberal. Fanny, buenas noches. Y bueno, cuéntenos las motivaciones, las razones por las cuales decidió postular su nombre al Consejo Municipal. Bueno, muy, muy buenas noches a todos en este momento que me están escuchando por nuestra emisora Granada Estéreo y la zona urbana y la zona rural, Corregimiento Santana y sus veredas. ¿Qué me motivó? Me motivó es porque quiero sacar al campesino adelante, hay muchos niños de bajos recursos, viviendas en muy mal estado, carreteras en muy mal estado. Quisiera tener maquinaria acá en Granada y en algunas veredas y en el corregimiento de Santa Ana para que haya empleo y lograr a lo menos un mínimo para que no tengamos que desplazarnos desde acá hasta otro municipio. Lograr en ese motivo, porque hay mucha gente. Por ejemplo, mi persona, me tengo que levantar a las 3:30 para ir a otra parte para poder trabajar, para poder tener ese empleo. ¿Qué otro motivo? Yo he trabajado en familia en su tierra, en el DANE, en el censo, y ahí he visto yo muchas necesidades, casas caídas, casa en muy mal estado y ahí viviendo niños. Me motivaría de pronto al nuestro alcalde que venga a hacerle proyectos que nos ayude con estas personas, ayudarles a hacerle el mejoramiento de vivienda, a darle un buen vivir a esos hogares. En ese motivo también tengo otra propuesta, lo de la leche maná, que hay muchos niños que realmente sobrevivían solamente con la mera leche. Hay padres de familia que no tenían la forma de darle la lechita. Estos niños sobrevivían solamente con la leche, y es un buen alimento para esos niños. Me gustaría que de pronto volvería otra vez a volver a comenzar con la leche maná para los niños. De las vías terciarias, ahí por ejemplo en Santa Ana a la quiebra, eso está en muy mal estado, si es como dice el compañero. Están en muy mal estado la carretera, van a sacar los productos, se demoran mucho para venir hasta acá a traer los productos. Bregar a hacer campaña, proyectos, y al nuestro alcalde que venga, nosotros como concejales ayudar al campesino para que mejore sus vías, ya que de San Esteban a la cascada ya hemos mejorado, está en muy buen estado.
También me gustaría, muy importante, que trajeran un especialista y lo dejaran acá en el hospital, para que muchos de nosotros nos tengamos que irnos a otra parte a ir a buscar el especialista, esto y esto, tenerlo acá, a lo menos que vengan cada mes, para uno no tener que desplazarse. ¿Cuánta gente se tiene que desplazar desde Santa Ana, venir y quedarse aquí, al otro día madrugar, bregar a proyectar ese proyecto? También me gustaría, también de pronto, si llegaría al consejo, apoyar a las personas para darles el trabajo y traer una persona para capacitarlos en máquinas de coser, una persona que tenga buena experiencia para que darles el apoyo, para que así salga buena producción. Y soy aspirante al consejo tarjetón número 9, L, lo esperamos el 27 de octubre, que nos apoye, sea por mi persona o por mis compañeros, para que sacamos a este pueblo adelante. Muchísimas gracias y feliz noche. Muchas gracias, doña Marina, por participar. Antes de ir a votar, pues debemos cuestionarnos y preguntándonos sobre las necesidades que tenemos como comunidad, como sociedad, y de ahí empezar a mirar con qué candidato, con qué iniciativa me identifico para con eso aportar la transformación de nuestro municipio. Ya vamos haciendo la parte final del programa. Hemos escuchado a los 9 aspirantes al Consejo por el Partido Liberal. Vamos a ver unos cortos comerciales que se grabaron con el propósito de seguirlos motivando a participar el 27 de octubre, y venimos ya para el cierre, hacer unas reflexiones y hacer el cierre del programa del día de hoy. Mamá, papá, el futuro de Granada, mi futuro depende de ti. Yo no puedo votar, pero cuando tú lo hagas, piensa en mí. Cuando vayas a las urnas, puedes aportar para que yo tenga una mejor salud, educación y bienestar. Es 27 de octubre, no te quedes en casa y cumple tu deber como ciudadano. Sal a votar. Llegó uno de los momentos más importantes y determinantes para los granadinos. Y necesitamos afrontarlos con seriedad y amor por nuestro municipio. Es el momento de elegir al alcalde y a los concejales que nos representarán en estos próximos 4 años. La única motivación es pensar en Granada y en el futuro. Por mi vereda, por mi barrio. Por Granada y por mi pueblo. Voy a votar el 27 de octubre. Vamos todos a votar. Mi voto cuenta. Granada no necesita. Votar es un derecho y un deber de todos los ciudadanos. Recuerda, el 27 de octubre tienes una cita con mi futuro. Ve a las urnas pensando en nuestro bienestar. De tu compromiso depende de que gocemos de una buena calidad de vida. Granada elige. Bueno, continuamos en esos especiales de Granada Decide, y ya para cerrar, queremos hablar un poco de algunas de las funciones y del quehacer del Consejo Municipal y de los concejales, con el propósito de que entre todos nos ilustremos un poco frente
a cuáles son las funciones y las obligaciones y los deberes de ya un concejal en ejercicio. Por ejemplo, pues un concejal aprueba pues los acuerdos, fija también las políticas públicas de una comunidad, y comencemos a conversar esas reflexiones cortas para que pronto nuestros oyentes y nuestros televidentes, quienes sigan, puedan más o menos ilustrarse frente a estos temas. Don Isaías, cuéntenos un poco acerca de qué es una política pública y quién la puede impulsar. Sí, Dubian, política pública es algo que beneficia a la mayor parte de la comunidad, no una pequeña porción de la comunidad, sino gran parte de la comunidad. O sea, acá se beneficia lo público sobre lo privado. Entonces, eso básicamente es la política pública. ¿Quién la puede impulsar? Pues cualquiera que haga parte de la comunidad, sea desde el consejo, el mismo gobierno, desde la Junta de Acción Comunal. Por ejemplo, en Granada creo que una política pública importante sería trabajar por el desarrollo del campo, pues, o sea, la mayoría de personas acá son y viven del campo, entonces eso sería una política pública. Sobre ese tema quiero tocar un poquito de lo que hablaba el compañero de lo del campo. Para el 2050 Naciones Unidas dijo, tiene previsto de que la población mundial se va a crecer en un 2%, va a crecer al 2%, entonces se necesitan donde cultivar, y de las pocas países que tienen fronteras agrícolas todavía, o sea, que se pueda expandir la agricultura, es Latinoamérica y África. Y en África hay unos problemas de orden público, entonces debemos de aprovechar eso. Claro que eso no va solo desde lo local, sino que eso debe ir impulsado desde el gobierno nacional, pero como para acotar eso ahí. Y digamos que entonces dentro de las funciones del Consejo Municipal está entonces aprobar ese tipo de políticas públicas, diferentes temas de interés para el desarrollo local. También un tema importante del Consejo Municipal es aprobar el presupuesto municipal. Y también dentro del presupuesto municipal hay un tema que pronto no lo manejamos mucho, pero que a veces lo escucha uno, el tema de vigencias futuras. ¿Eso qué significa? Que también eso debe pasar primero por el Consejo Municipal. Don Andario, ¿qué podemos contarle a la comunidad de eso del presupuesto municipal y de vigencias futuras? Muy bien, muy bien. A ver, el presupuesto municipal en nuestro municipio, ahí tenemos que diferenciarlo en dos partes. Uno son los ingresos corrientes de libre destinación, que es la plata que se puede recoger del impuesto que paga el municipio. Y con eso es que se tiene que sostener casi la vida municipal, porque la otra son platas que vienen con un direccionamiento muy estratégico. En el caso nuestro, más del 70% del presupuesto municipal se va para salud. Y es una plata que viene para la sostenibilidad de la salud de las personas que tienen ese beneficio, y que es, la llamamos nosotros, plata que no pasa por la administración municipal, y es, entra directamente, se pasa al municipio y se va para las distintas, donde se tiene que compensar, donde tiene que pagar los servicios y la sostenibilidad de la salud. También existen, en este caso, los ingresos corrientes de libre destinación, que tenemos que ser muy prudentes en ese manejo. Que dentro de los ingresos corrientes de libre destinación hay que tener claro que es para poder pagar los empleados que tiene el municipio, solamente se puede destinar el 80% para sostenibilidad del municipio, y es el dolor de cabeza de todos los municipios, y especialmente el dolor de cabeza de los municipios de esta categoría como el nuestro. Nuestros ingresos corrientes son más o menos 1.500 millones de pesos. ¿Qué es lo que aporta? Lo que aportamos. Lo que aportamos todos con los impuestos. Lo que aportamos nosotros, pero le doy una gran dolor de cabeza de la administración municipal. El 52% del presupuesto municipal se lo llevan las personas a las cuales el municipio le tiene que pagar la jubilación. ¿Por qué? Porque apenas en los últimos años se está tratando, y es una tarea que tendrá que hacer la administración, en esta administración se ha logrado, en la administración anterior se han logrado, que esas personas que están jubilados las coja BOPEP, donde el municipio logre liberarse
de la carga prestacional, de un derecho que tenían las personas que adquirieron la jubilación. No es una carga de las personas, es una carga de la prestación. Pero no se hicieron, no se, en ese momento no se tenían, ni en los actuales momentos, ni se hizo el debido pasivo pensional para poder llegar a que se manejara esa plata desde el FOPE. Granada, el día que mejore y que logre liberar ese 52% de los ingresos corrientes del FOPE, mejorará ostensiblemente. En este momento el municipio tiene la planta de personal cerrada, la tiene congelada, porque no le da para eso. Entonces, esa parte, ese 48%, lo tiene que dedicar para sostenibilidad del municipio, de la mayoría de las obras que tiene que pagar, de los empleados que tiene que pagar. Ahí estamos en lo que es el presupuesto. 750 millones serían para pasivo pensional, para carga pensional, y más o menos 700 y algo iría para... Menos de 700 millones de pesos para sostenibilidad del municipio, para hacer las obras, para hacer los convenios. Entonces, a veces nosotros pedimos a una administración mucho, pero resulta que la cofinanciación se vuelve muy difícil porque no hay de dónde. Una de las propuestas que se tienen que hacer es mejoremos los ingresos municipales, pero mejorar los ingresos municipales sin ahorcar al granadino. Tenemos que buscar la forma de trabajar, de que nuestros ingresos municipales, de que el catastro, que se hizo la actualización a nivel urbano, pero la actualización a nivel rural todavía está muy mal. Y es así como muchas personas les cuesta y dicen, ¿para qué voy a pagar yo si vale más lo que vale el papelito con que me cuesta ese que lo que le vale? Nosotros queremos el autoavalúo catastral para poder mejorar, que las comunidades hagan ese autoavalúo consciente de lo que tiene. Ahí va, hasta ahí lo que es el presupuesto. Y el presupuesto lo presenta el Ejecutivo, lo aprueba el Consejo Municipal, y cualquier modificación que se le haga, porque es de manejo del señor alcalde, tiene que ser con el visto bueno, en consenso, y en las dos administraciones hemos tenido buen consenso. Hay algo que algunas obras que se hacen al año siguiente o a los próximos años y no se tiene la plata suficiente para eso. Entonces, ¿a qué acude el Ejecutivo? El Ejecutivo acude a presentar al municipio, a los concejales, lo que es las vigencias futuras, comprometiendo recursos de los 4 años de su administración. Y que los puede gastar en un determinado tiempo. Y los puede gastar en un solo año, pero no puede comprometer más de los 4 años, con una salvedad, y es que en el último año de gestión no puede presentar vigencias futuras. Bueno, muchas gracias. Don Jesús iba a complementar. Bueno, de pronto aquí hay que hablar de una cosa importante en torno al presupuesto. Muchas veces los alcaldes hacen ferias, entonces entregan el municipio, lo llenan de burocracia y resulta de que no se acomodan a esos lineamientos de la ley 17, donde hay que invertir más en lo social y menos en funcionamiento. Ya recordamos lo que nos pasó cuando Granada tuvo que hacer una colecta pública en los cuales fue abanderado Jaime Montoya y otras personas, y a Freddy le tocó pues darse esa pela, que para que el municipio de Granada fuera viable en cuanto al gasto y el manejo del presupuesto, que eso es muy importante, y por eso es desde donde el Consejo, a partir de ahí es donde tiene que hacer el control. En cuanto a eso de vigencias, muchas veces son vigencias que hablan ahí, son muchas veces se hacen traslados presupuestales por compromisos adquiridos, que muchas veces le toca hacer al alcalde. Entonces es muy importante que haya una concordancia entre el Ejecutivo y en este caso el Consejo Municipal. Y apuntando un poquitico al plan de desarrollo, yo creo que los que hemos asistido a varios foros, ya hay un insumo muy bien hecho, donde prácticamente la agenda municipal está todo un diagnóstico serio sobre qué necesita la comunidad. Y me parece que ese diagnóstico lo hizo un grupo aquí de granadinos de acá mismo, interdisciplinario, sobre cuáles son las necesidades de este pueblo. Entonces, ¿qué le toca hacer al alcalde? Simplemente mirar ese diagnóstico de la agenda pública o la agenda política, mirar su programa de gobierno y en torno a eso hacer el plan de desarrollo, porque esa es la hoja de ruta que guía al municipio.
un municipio y no tiene un plan de desarrollo y una hoja de ruta, con seguridad que el municipio va al garete. Entonces, hay muchos insumos de la agenda municipal y cada candidato con su programa de gobierno tiene que acomodar esa agenda. Y hay una cosa que es muy engranada que digámoslo así, muchas veces aquí la gente hay que concertar con la comunidad, porque desafortunadamente aquí en cuanto a impuestos hay que, a la gente hay que enseñarle que hay que pagar impuestos, porque es que el Estado somos todos, el municipio somos todos. Entonces, a partir de ahí hay que hacer un plan de desarrollo concertado con la comunidad. No vamos a traer gente aquí a pagarle una millonada para que nos haga un plan de desarrollo sin conocer nuestras necesidades. Entonces, a partir de ahí, donde el Consejo debe estar vigilante para que eso se haga seriamente, con profesionales y con esa agenda política que hay en Granada para aplicar el plan de desarrollo. Muchas gracias. Una de las grandes funciones es el plan de desarrollo municipal que lo aprueba el Consejo y, bueno, Ramosito nos va a complementar para ir entonces cerrando. Claro que sí, Dubian. Como le decía don Jesús María, también don Iván Darío hablaba de todo ese presupuesto, cómo se maneja y cómo se le da y cómo nos afecta esa carga prestacional en este momento y nos da muy fuerte. Plan de desarrollo, y yo sé que nuestros candidatos en este momento han estado hablando del plan de gobierno que tienen frente al desarrollo, si son alcaldes, ¿cierto? Si son elegidos alcaldes de nuestro municipio. Entonces, por eso, querida comunidad, hay que estar muy pendiente de esos planes de gobierno que nos presenten. Un candidato debe presentar planes de gobierno muy acertados a lo que ya se conoce, porque yo sé que muchos de los candidatos, de los tres candidatos que hay, pues conocen el municipio, digamos que conocen el presupuesto municipal. Deben sacar algo muy acertado, algo que dé, que digamos que se pueda meter dentro de ese plan de desarrollo, que pasando del plan de gobierno, Jesús María lo decía, pasando del plan de gobierno, que eso se plasma ya en el plan de desarrollo, donde están esas líneas importantes. Sabemos que algunos candidatos construyeron este plan de gobierno, incluso con las comunidades, trayéndolos hasta el municipio, interactuando, o muchos indagando las necesidades reales. Que no se nos quede en papel de pronto, ojalá acertemos, y si somos concejales, nuestro equipo de liberales, pues hagamos un gran seguimiento a este plan de desarrollo, que lo que se plasme ahí sean proyectos ejecutables, que se puedan dar en los 4 años de gobierno. Sabemos que el presupuesto, y a todos nos toca el bolsillito, y ahora hablaban del tema de impuestos, y que digamos que se vuelve complejo para muchos temas, a veces es buscar la gestión en proyectos y procesos que, digamos, si bien sabemos como comunidad tenemos que tocarnos un poquito, queremos tener un mandatario de turno que sea una persona de gestión, que esté constantemente en la gobernación, en el Estado, allá con los senadores, con los representantes, diciéndole, venga, que es que Granada necesita esto, porque si aún, digamos que no podemos decir que todavía estamos donde estábamos hace muchos años o unos años de dificultad, Granada ha ido resurgiendo a muchas de esas dificultades que hemos tenido. No podemos quedarnos en el dolor tampoco, debemos ser muy visionistas. Una de las cosas es tener una misión y una visión, ¿cierto? Ser muy visionistas a que podemos tener una Granada con una calidad de vida muy importante. Los procesos que se dan en un ente de control como el Consejo Municipal es, digamos, la aprobación de este plan de desarrollo conlleva a que esas líneas de vías, de viviendas, de educación, de salud y muchas más, el tema de cultura, todo lo que es el tema también de deporte, que digamos que es importante para el desarrollo integral de las comunidades. Así que muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Estamos aquí teniendo un poco aquí de lo que se discute ahí en el Consejo Municipal. Ya para cerrar entonces, ya para ir despidiendo, pues también se ha hablado del tema del control político, ¿cierto? Del control que se debe hacer desde el Consejo Municipal, que es uno de los pilares fundamentales para el buen ejercicio de la administración municipal. Ser veedor y controlar que todo se desarrolle bien. Wilson, ¿qué es el tema del control político? Gracias, Duyan. El control político es la función que hace el Consejo, la Asamblea, el Senado y Cámara de Representantes, ¿cierto? Desde el Consejo, o el Consejo para la Comunidad ha sido, lo han visto como, no sé, como de pronto muy, muy, muy pasivos,
pero creo que no es así, porque realmente cuando se ha hecho control político y se han medido las líneas, que son líneas que se plasman en el plan de gobierno, en el programa de gobierno, que uno evalúa como concejal, como concejales lo evaluamos, y uno le dice, señor alcalde, secretario de despacho, usted en el plan de gobierno tiene plasmado una intervención, ¿por qué no la ha hecho? ¿O por qué no se intervino sino una o dos personas, o una o dos veredas, sabiendo que en el plan de gobierno, en el plan de desarrollo, lógicamente, está plasmado, no sé, 10 veredas? ¿Ustedes por qué no intervinieron sino dos? Entonces, en ese orden de ideas, se hace el control político, también se le ha hecho el control al alcalde en llamados de atención, sugiriéndole, haciéndole escrito. A los secretarios de despacho se le hacen unos cuestionarios que realmente ellos lo responden, que son la forma de ellos decirle a uno como concejal, como comunidad, si han hecho estas cosas, de este proyecto que resultó en esta zona, se han beneficiado estas personas. Entonces ahí entramos a evaluar, se piden informes, en qué se ha gastado los dineros. También el consejo se hace control político mediante debates en el recinto, lógicamente, ¿cierto? Con los de secretarios de despachos, que son el tal de planeación, está el de cultura, está el secretario de gobierno, el secretario de infraestructura. Cada uno responde por unas líneas estratégicas del plan de desarrollo, lógicamente. Es muy redundante, pero realmente en el tema constitucional y político, estas palabras se usan y se vuelven repetitivas, ¿cierto? Entonces, uno decir que en el populismo en la calle a los concejales siempre los ven como alcahuetas, o nos ven como alcahuetas. Dicen, no, hombre, es que ustedes no hacen. Nosotros sí hacemos, le exigimos al alcalde. Por eso es que hoy día Granada tiene tantas obras. Creo que esta es de las administraciones que más obras ha ejecutado. Primero, porque se ha trabajado mancomunado, de la mano con el Consejo, o sea, el Ejecutivo con el Consejo, de la mano. Se ha exigido, las obras se han visto. Cuando el alcalde ha pedido o ha presentado proyectos de acuerdo para, un ejemplo, Placa Huella, el mejoramiento del colegio, del coliseo, que siempre él nos tiene como... Nos tiene en cuenta, siempre nos informa. El alcalde lo podría hacer por decreto, porque la ley le da las facultades de hacerlo. Él puede sancionar. Él ha sido muy transparente con el municipio, y creo que en ese sentido, los que nos critican desde afuera de la administración, que dicen que el consejo no hace nada, sí hacemos. Porque es que Granada va en un desarrollo muy próspero. Vamos teniendo vías terciarias a medida pues que el municipio ha hecho la contrapartida o la cofinanciación, se han ejecutado las obras. Entonces, para nadie es un secreto que las obras se están viendo. Entonces, el consejo en ese sentido sí ha hecho control. Que hayan dos, tres funcionarios que de pronto no cumplan, y que a esas personas en sí que nos critican no les hayan cumplido, pues se nos sale de las manos, ¿cierto? Porque es que una comunidad somos casi 10.000 habitantes, entonces es muy complejo, pero control sí se le ha hecho. Están las actas. Se puede, cualquier ciudadano puede ir a la secretaria y decirle, secretaria, necesito el acta de este tema, de este control que se le hizo. A Omita sí se le ha hecho control. Creo que en ese sentido me queda la satisfacción de que... Bueno, muchas gracias, bueno, por explicar ese tema. Complementa, Isaías, ya para entonces cerrar y para despedir el programa con don Iván Darío Hoyos, que fue delegado también por la lista, para cerrar el programa. Isaías, complementar entonces el tema de control político. Algo muy pequeñito, aclarar que control político no es oposición, porque más de uno creería que control político, oposición, no. El control político es ir y decirle al gobernante de turno, o ir y expresar lo que se cree que es lo mejor para la comunidad, entonces aprobar lo que se crea que es lo mejor y rechazar lo que no le conviene al municipio, en el caso, como comentaba Wilson, de que se opusieron al relleno sanitario. Entonces era eso, control político no es oposición, es simplemente velar por los recursos de todos. Y lo último, en mi intervención se me olvidó decir el número del tarjetón, es el L8, para las personas que me quieran acompañar. Ya puse mi hoja de vida, está a disposición de ustedes. Muchísimas gracias.
Bueno, muchas gracias a todos ustedes. Vamos ya llegando a la parte final. Hemos conversado con los aspirantes al Consejo Municipal por el Partido Liberal Colombiano. Bueno, y para cerrar, para despedir, la lista ha designado a don Iván Darío Hoyos para darle ya el mensaje final a la comunidad en nombre del Partido Liberal Colombiano del municipio de Granada. Es interesante la diversidad de opiniones, la diversidad de propuestas que el Partido Liberal está presentando al municipio de Granada en el día de hoy para la construcción de una Granada nueva. Me parece que en ese crecimiento es que ustedes creemos que nos deben apoyar. Nosotros hoy en día, con un partido creciente en Granada, con algo que va a llegar a todas las comunidades, con el beneficio institucional para todos, pero con algo muy claro, que podemos levantar la mano diciendo que nos juzgue por los hechos, porque hemos obrado con toda seguridad, con la palabra de Dios por encima, que está por encima del bienestar de nuestro municipio, que el bienestar personal. Afortunadamente, desde la administración municipal lo podemos lograr y lo podemos decir. Y esperamos que, así como en esta administración, se han hecho unos buenos aportes, se han conseguido unas buenas cofinanciaciones en estos 4 años y que se ha mejorado ostensiblemente en la vida municipal, en el futuro podamos lograrlo y hacerlo mejor. Que Dios nos bendiga. Bueno, muchas gracias a don Andarío, a Wilson, a Rabón, a Luz Dari, a Luz Dari, a Yolanda, a Francisco, a don Jesús, a don Isaías y a doña Fanny por haber acompañado este programa, esta propuesta de Granada Elige a través del canal Baos TV, a través de Granada Estéreo y a través de www.desdegranada.com y en todas nuestras redes sociales. Estamos haciendo este ejercicio con el propósito de que usted conozca, de que usted tenga elementos al momento de elegir, que tenga mayor información y tenga, por supuesto, pueda fijar su criterio en torno a identificarse con una propuesta, a identificarse con un partido. Pero ante todo, no puede dejarle la decisión más importante a otros, la cual es votar y elegir. Y esa la tenemos todos los ciudadanos mayores de 18 años. Así que invitación cordial, sincera, para que vayamos el 27 temprano, votemos y, por supuesto, siempre pensemos en nuestro municipio. Muchas gracias a todos, a todo el equipo de producción. Muchas gracias y seguimos, por supuesto, en estos especiales que se han propuesto desde nuestros medios de comunicación comunitario. Feliz noche para todos. Papá, mamá, es 27 de octubre, no se queden en casa. Sal a votar. Recuerda que cuando estás participando en la democracia no estás pensando solo en el presente, sino que en el futuro. Granada elige. Seguir pendientes de la información de nuestro municipio visitando www.desdegranada.com. Estás viendo Baos TV, nuestro canal, nuestra cultura, nuestra identidad.